de poner el arte al alcance de todos, y sin intermediarios. O sea, los artistas vienen, el hotel tiene la generosidad de brindar las instalaciones, de además cobrar entrada, pero no para que se lo quede el hotel, sino para un fin benéfico. Y los artistas, los precios que marcan en los cuadros son los precios con los que se lleva el artista. Queríamos hacer alguna actividad dentro del marco del hotel que estamos haciendo con las diferentes artes, uno que fuera con el arte contemporáneo, y bueno, qué mejor que hacerlo con los chicos de Desenfranquiciados, que tienen todo el expertise para hacerlo, y adicionalmente hacerlo, bueno, benéficamente para ayudar a una escuelita de Pachacutec, y de esa manera que fuera completo, ¿no? Encuentras a entes grafiteando en vivo. Está Rosa Marco Orcuera con los Prófugos del Mar, una instalación en el lobby con unas esculturas de cerámica bastante grandes y una instalación con alfombra de flores y gradas y plantas, muy bonito. Subiendo están las esculturas de Marcelo Bon a la entrada, y una vez que entras al cuarto hay 45 artistas, todos peruanos, hay fotógrafos, serigrafistas, dibujo, de todo en verdad. Y el precio máximo es $500, entonces es una buena oportunidad para comprar arte. Bueno, la idea es dar la oportunidad a los artistas a vender obra barata, una oportunidad para los consagrados en conseguir un dinero extra, pero una de las cosas más importantes es que la gente joven, los artistas no conocidos, pueden participar al lado de ellos, y nosotros le damos la misma prioridad a los artistas consagrados como a los jóvenes. Y la idea, así como acercar el arte a los artistas, también es acercar el arte al público. Como ves, el precio máximo es $500, en los Desenfranquiciados el precio máximo es $100, y alguien que no tiene lo que necesitas para comprar arte en una galería, que son miles de dólares, puedes venir y comprar arte de artistas famosos, artistas muy buenos, artistas emergentes muy buenos, con un muy buen futuro, y invertir en arte, decorar tu casa. Ya no cuelgas póster del MoMA, del Whitney, ya pues, es una bachafería que en los 80s, 90s ya no, pues. Hasta las 6 de la tarde casi. El trabajo de María Elena y Nicolás, que son los organizadores, es enorme, así que varios artistas apoyamos en el resto de los días, ¿no? Sobre todo en la época del montaje, lo que podemos. Nos esperamos, esperemos que queden obras, ¿no? No pueden perder esta oportunidad, porque los precios no los van a encontrar nunca. Y si con no, estos artistas van a tener que esperar hasta el año que viene. Exacto.